Zenith cobra ventaja por este lado exterior del escenario y que no se ha equivocado en ninguna de las bifurcaciones, pero sí, ha dado la vuelta justo en ese mismo punto, igual que en la otra pista. El recorrido, como decimos, es igual. Así que, en este caso, hasta el final del recorrido. Sí ha llegado Rasan, así que resuelto. Está haciendo unas pruebas con Zenith ahora, pero resuelta esta segunda carrera. Así que en principio este cruce estaría solucionado. Los dos los ha ganado Rasan, habrá que tener en cuenta, insistimos, y lo están apuntando los jueces, tanto el tiempo como los errores que se han cometido. Ahora dentro de este grupo sería el cruce entre Zenith y Xperi, así que Zenith, por favor, te pedimos que no te marches. Bueno, podríamos hacer el tercero contra el quinto si los jueces no tienen inconveniente. Pues en este caso, Rasan tendría que quedarse en pista, en el escenario, y Xperia, por favor, que suba también para hacer este segundo cruce del primer grupo. Un aplauso también para Xperia, subiendo al escenario. Rasan en la parte interior del escenario, en la parte exterior, Xperia. Recordemos, en el primer cruce, las dos carreras las ganó Rasan. Preparados, el crono cuando esté. Comienzan los dos. Vamos a ver quién llega más lejos, en menor tiempo, quién comete menos errores. De momento los dos van avanzando seguros, con la ventaja en cuanto al tiempo para Rasan por la parte interior del escenario, que ya ha superado ese bucle. Ahí también lo ha superado Xperia y llega hasta el final, porque hay que contabilizar los dos tiempos. Luego, insistimos, se van a sumar, así que en este caso, aunque hubiera terminado Rasan, tenía que terminar también Xperia. Cambio de pista. Xperia ahora por el interior del escenario, por el lado exterior, Rasan. Limpiando las ruedas de Rasan para conseguir mejor resultado todavía esta vez. Se colocan los dos en el punto de salida, cuando indiquen los jueces, se preparará el crono. Crono preparado. Segunda carrera. Sigue más o menos igual que la primera, aunque ha habido un salto en la parte interior, Xperia, en una de las bifurcaciones. Rasan lo está cumpliendo sin problemas y más adelantado, así que en este caso se impone también a Xperia. Lo recoge ya, un aplauso para los dos. Pues está clarísimo, aunque queda un choque, sobre todo para decidir quién es segundo, nos faltaría que volviera Zenith para enfrentarse a Xperia y completar el cuadro, pero está muy claro que Rasan se ha impuesto en los dos primeros cruces de este grupo, así que Rasan pasaría como primero. El resto de los datos, tanto de tiempo como de errores, los tienen contabilizados los jueces por si hubiera que realizar algún tipo de desempate. Sube ya Zenith al escenario, Zenith por la parte exterior, por la parte interior, Xperia. Preparados los equipos. Jueces preparados. Un segundo, vamos a detener la carrera. Están comprobando ahí uno de los enlaces del recorrido, ya está. Solucionado, preparados, crono. Comienza esta primera carrera del cruce entre Zenith y Xperia. Zenith por la parte exterior del escenario, por la parte interior, Xperia. Da la vuelta ahí, igual que le ocurrió en las primeras carreras Zenith. Recogen en este caso a los dos participantes. Aquí sí habrá que tener muy en cuenta cuáles son los puntos. Los puntos sumados, luego nos dirán los jueces exactamente cómo queda en la clasificación general.
Cambiamos de pista. Zenit ahora por el interior del escenario, por el exterior Xperia. Preparados los equipos, en cuanto estén preparados los jueces. Comienza, esta sería ya la última. Más rápido Zenit, en este caso, aunque ahí se ha girado, ha dado la vuelta, ha entrado en un pequeño bucle, pero lo ha podido superar. Ahora sí se ha salido, en este caso se sale, así que por el lado interior Zenit ha concluido. Concluye por esta parte, aunque sin llegar del todo al final, Xperia. Se cierra, se salió en ese caso, se salió en ese punto, así que final la participación, un aplauso para Zenit y Xperia, para los dos. Falta que deliberen los jueces para contar cuáles son esos puntos. Lo que sí parece desde luego muy claro es que Rassan ganó las cuatro carreras en las que participó con menos penalizaciones, con mejores tiempos, llegando hasta el final cuando no lo hicieron sus rivales. Falta por decidir qué pasa entre Zenit y Xperia, según lo que hemos visto fundamentalmente en estas dos carreras, aunque se suman todos los resultados. En cuanto decidamos ya cómo ha quedado este grupo de clasificación, vamos con el segundo grupo, formado por Rasco, Pumatron y Jules. Para que os vayáis preparando si queréis, el primer enfrentamiento de este segundo grupo va a ser entre Rasco y Pumatron. Parece que ya está más o menos decidido. Bueno, pues ya tenemos esa clasificación del primer grupo, según nos cuentan los jueces. Rassan pasa como primero de grupo, como segundo pasa Zenit, después de que en una de las pistas hayan completado más o menos con los mismos errores el recorrido, incluso hasta el final, que ha sido en esta, en la exterior de la pista. En el interior ha completado un cuadrante más Zenit, y por eso en este caso es lo que ha decidido que Zenit pase a las semifinales como segundo del grupo 1. Así que un aplauso para Rassan y Zenit, que pasan a las semifinales. Aplauso también para Xperia por su participación, aunque se queda en este punto del camino. Vamos con el segundo grupo. El segundo grupo formado por Rasco, Pumatron y Jules. Primer cruce entre Rasco y Pumatron, que quedaron segundo y cuarto en la ronda clasificatoria. Pumatron en la parte interior del escenario, Rasco por la parte exterior. Se preparan ya los robots en el punto de salida. Comprueban los jueces que todo está en orden. Parece que sí, preparados los equipos. Crono. Sí. Primera carrera de este primer cruce del segundo grupo. En velocidad van más o menos igual. Ahí ha habido un trompo de Rasco. Pumatron llega al final del recorrido antes que Rasco, aunque Rasco también lo ha completado. Se salió antes, nos dicen los jueces. Están comprobando un punto del recorrido en esta pista. Se dio la vuelta. Y recordemos que en este caso que se den la vuelta y que comiencen al sentido contrario es motivo de que esa carrera ya se anula. Cambio de pista. Pumatron por el exterior del escenario, Rasco por el interior.
¿Preparados los equipos? Crono. Tiempo para los dos. Comienzan ya el recorrido. Atentos a las bifurcaciones. En ese caso han cogido los dos bien esa bifurcación. Más difícil, algo más complicada. Parece que se frenan ahí. Pumatrón se ha salido, pero ha encontrado de nuevo el camino. Termina ya Rasco por un lado. Termina Pumatrón por el exterior. Aunque en este caso entendemos que ha sido mejor la clasificación de Rasco. Se acaba este cruce de momento. Vamos luego a sumar todos los tiempos, etcétera. Pero ahora tiene que haber un cruce entre Rasco y Jules. Así que le pedimos a Rasco que permanezca en el escenario. Y Jules, por favor, un aplauso también para él, para los participantes. Rasco contra Jules. Rasco vuelve al escenario. Preparado ya en la pista interior, Jules. De momento no ha habido en la primera, como hemos visto, una victoria tan clara como en el primer grupo, donde sí hubo un robot que se impuso en las dos primeras carreras. En este caso no, así que habrá que ir sumando todos los parámetros para luego decidir el orden. Vamos a ver qué resultado obtiene Rasco en esta segunda ronda para él, en la primera para Jules. Primera carrera del enfrentamiento entre Rasco y Jules. Más lento Jules, que se ha dado la vuelta, o sea que en ese caso es nulo ya para Jules el recorrido. Rasco continúa, de momento va hacia la meta y completa el recorrido, así que en este caso claramente mejor tiempo, mejor puntuación, más favorable para Rasco. Cambio de pista entre los dos robots. Una victoria en este caso para Rasco, una mejor clasificación sería ya definitiva, aunque luego hubiera que sumar los puntos de la clasificación, porque recordemos que ganó claramente, fue mejor que Pumatrón en una de las carreras anteriores. De momento ha sido mejor en esta que Jules. Vamos a ver si lo es también en la segunda. Jules preparado, terminando de colocarse Rasco. Preparados, crono. Y tiempo. Vamos a ver en esta segunda carrera del cruce cómo se desenvuelven. Igual, Jules ha dado la vuelta, así que corre la misma suerte. Sigue todavía el recorrido de Rasco, que va completando muy bien el recorrido como antes. Lo termina, así que final de este enfrentamiento también. De nuevo, mejores puntuaciones, mejor recorrido de Rasco frente a Jules, que debe permanecer ahora en el escenario para enfrentarse a Pumatrón de nuevo. Pumatrón por la parte exterior del escenario. Jules vuelve al interior. Estamos a punto de completar esta ronda clasificatoria por grupos para semifinales. En el primer grupo, primero Rassan, segundo Zenit. De momento ha cogido algo de ventaja Rasco en esta. Tiempo para la primera carrera entre Pumatrón y Jules. Jules muy lento, está casi detenido. Aunque en este caso Pumatrón está dando la vuelta, ha hecho un bucle. En este caso parece que el juez daba por nula esa parte de la carrera. Gira en este caso. Hacen las anotaciones ya los jueces, así que termina la carrera también para Pumatrón. Vamos a hacer esta última carrera, aunque tal y como han ido aparentemente las puntuaciones, Jules parecería no tener ya oportunidades por puntuación, pero vamos a completar la carrera, no obstante, porque puede ser fundamental para comparar los tiempos y las puntuaciones de Rasco y Pumatrón.
Calibrando Pumatron en la parte interior. Los dos preparados. Crono, por favor. Y tiempo para esta carrera ya definitiva, la última de la clasificación hacia las semifinales. Jules ha dado la vuelta, así que terminaría en ese momento, en ese punto. Sigue del tirón Pumatron y llega hasta el final. Ha podido ser importante esta última carrera a la hora de decidir cuál es el orden en este segundo grupo. A ver qué nos dicen los jueces, pero de momento Rasco y Pumatron podríamos decir que han ganado el mismo número de carreras respecto a sus rivales a lo largo de esta ronda, pero va a ser muy importante sumar tiempos y contar penalizaciones para decidir quién es primero y quién segundo en este segundo grupo. A continuación se enfrentarían primero del primer grupo, en este caso Rasan, contra quien quede segundo en este segundo grupo. Sí, vale, ahora me escucháis. De momento os confirmo que en este segundo grupo habría quedado primero Pumatron, según los jueces. Segundo habría quedado Rasco. Ahora, hay una alegación por parte del primer grupo, en concreto por parte de Expirria, que entiende que habría terminado un recorrido que no se ha contabilizado y estamos viendo cuál es la clasificación en este primer grupo. Vamos a ver si hay algún cambio. Si no hubiera ningún cambio, de momento Rasan fue primero, Zenith segundo. Si prospera esa alegación, os comunicamos por qué y vemos si hay cambios. En el segundo grupo, Pumatron primero, Rasco segundo. En cualquier caso, yo os digo, por si os queréis ir preparando, que la primera semifinal será entre el primero del grupo 1, que fue Rasan, y el segundo del grupo 2, que fue Rasco. Así que Rasan contra Rasco va a ser el primer enfrentamiento de semifinales.
Dime. Bueno, ya hemos aclarado esa duda, así que voy a pedir a los jueces que nos expliquéis, bueno, qué es lo que ha pasado y cómo queda el primer grupo, por tanto, el grupo 1. Bueno, el, pues, a ver, ¿lo tienes apuntado? Bueno, el primer grupo se clasificarían para las semifinales, Rasco y Rasan y, o sea, Rasan y Zenit. Ajá. Y en el segundo, Pumatron, de la segunda liguilla se clasificarían Pumatron y Rasco. ¿No ha prosperado entonces esa alegación del primer grupo? No ha prosperado, pero en el fondo están clasificados, así que... ¿No? No, era Expirria, era Expirria. Ah, era Expirria, vale, vale. No ha prosperado en esas dos carreras, en esta pista quedaron, se salieron exactamente en el mismo punto, que es en el cuarto cuadrante, pero en la otra Expirria se salió en el segundo y su contrincante en el tercero, así que... Como se salió de la pista, quedó descalificado un cuadrante más lejos, ese es el clasificado para las semifinales. Bueno, pues de acuerdo. Entonces, solucionado, por tanto, queda exactamente como lo decíamos en un principio. En el grupo 1 queda como primer clasificado Rasan y como segundo clasificado Zenit. En el segundo grupo, como primer clasificado Pumatron, como segundo clasificado Rasco. Así que esta primera semifinal es el primero del grupo 1... contra el segundo del grupo 2. Así que se enfrentarán Rasan contra Rasco. Van a hacer una pequeña variación de la pista, así que vamos a esperar un poco a que los jueces modifiquen algo del recorrido. En cuanto esté modificado, seguimos en este caso con las semifinales. La primera entre Rasan y Rasco, la segunda entre Pumatron y Zenit.
the back burner, let it sit, don't even get it lit. Don't hold back, get involved with the jam, don't be a prick, hot chick, be a pick. Don't hold back, the world, your home is back. Time has come to a world, your home is back. Time has come to a world, your home is back. Time has come to a galvanized. Come on, come on, come on.
Buenas, no sé si aquí están los ganadores de velocistas. Si por favor estáis aquí, podéis hablar con Julio un momento, porque íbamos a hacer luego la entrega de trofeos, pero como vamos apurados de tiempo, si no os importa, a los que ganaseis antes velocistas, que deberéis estar aquí, primero, segundo y tercero, que os digo ahora mismo, lo sabéis vosotros mejor que yo, pero vamos, creo que fue Beloli, Silvestre y Pepito III, los robots que quedaron primero, segundo y tercero en velocistas, y por favor podéis hablar con Julio un momento, y os pedimos disculpas por este retraso, pero había una alegación de la clasificación para semifinales en el grupo 1, han tenido que estar viendo el vídeo para tratar de resolver exactamente cómo quedaba. Parece que finalmente ya han llegado a una decisión, que es dejarlo como estaba, finalmente, es decir, que la primera semifinal será entre Rasan y Rasco, la segunda entre Pumatron y Zenit. Lo que no sé si ahora necesitamos a algunos de los ganadores de velocistas para seguir con rastreadores. En cuanto podáis, vamos con la primera semifinal, Rasan Rasco. No sé si lo tenéis más o menos resuelto para la primera semifinal, Rasan y Rasco, para poder empezar. Rasan y Rasco en esta primera semifinal. En cuanto estéis, comenzamos. A ver si terminamos antes de que nos cierren el chiringuito. Esperamos a que suban Rasan y Rasco. Lo vamos a hacer exactamente igual que lo hemos hecho hasta ahora. En este caso es un enfrentamiento directo, cada uno en una pista. Se sumarán tiempos, puntuaciones y distancia en caso de que no consigan terminar el recorrido de la pista. Y el que obtenga mejor puntuación pasará a la final. Empezamos enseguida esta semifinal. Ya están los dos participantes. Rasan por la parte exterior del escenario, Rasco por la parte interior. Competirán cada uno en una pista. El que obtenga mejor puntuación pasará a la final. ¿Listos los participantes? ¿Listo el crono?
Primera carrera de semifinales. Comienzan más o menos a la misma velocidad. Toma ahora Rasco un poco de ventaja en este recorrido que se ha modificado un poco para las semifinales. Tiempo, de momento salen bien los dos, van siguiendo bien las bifurcaciones. Pumatrón se ha dado la vuelta, así que en este caso no completa, sigue todavía Zenit, aunque se da la vuelta también, se ha dado la vuelta eso sí, más tarde. Ha entrado ahí en un bucle, así que en este caso se cuenta el lugar al que ha llegado. En este caso ha llegado más lejos que Pumatrón, así que en este caso veremos qué pasa en la siguiente. El punto se lo llevaría Zenit. Tiempo, de momento salen bien los dos, van siguiendo bien las bifurcaciones. Pumatrón se ha dado la vuelta, así que en este caso no completa, sigue todavía Zenit, aunque se da la vuelta también, se ha dado la vuelta eso sí, más tarde. Ha entrado ahí en un bucle, así que en este caso se cuenta el lugar al que ha llegado. En este caso ha llegado más lejos que Pumatrón, así que en este caso veremos qué pasa en la siguiente. El punto se lo llevaría Zenit. Segunda carrera de la segunda semifinal. Pumatrón por el interior del escenario, Zenit por fuera. Zenit ya está preparado. Pumatrón se prepara también. Pegando una de las marcas de la pista exterior, calibrando Pumatrón, parece que ya está preparado, no, todavía no, esperamos un poco más en cuanto esté preparado, segunda carrera de esta segunda semifinal para ver si Zenit o Pumatrón llegan a la final. Preparados los dos, crono y tiempo. Bien por esa primera bifurcación. En cuanto a tiempo, de momento mejor Zenit. Ahora Pumatrón ha seguido, Zenit se ha dado la vuelta, entra en bucle en ese punto, vuelve Pumatrón, aunque ha encontrado otro camino y ha llegado hasta el final, así que en este caso lo he contado un poco más atrás porque Pumatrón se ha dado la vuelta también en el último cuadrante, en un punto. Así que en este caso se cuenta hasta ese punto del recorrido. Lo que tienen que ver los jueces ahora es, tal y como se han dado las carreras, cuál de los dos ha obtenido mejor puntuación y por tanto pasa a la final. Bueno, pues parece que Zenit es, por tanto, el campeón de esta segunda semifinal porque en total ha avanzado más recorrido. Ha habido que tirar de recorrido total para ver quién ha llegado más lejos en las dos carreras y en este caso llegó más lejos Zenit. Así que ya tenemos final entre Rasco y Zenit. Tiene que haber competición por el tercer y el cuarto puesto, así que en este caso son Pumatrón contra Rasan. Vamos a hacerlo rápido porque vamos muy apurados de tiempo. Así que por favor, preparadlo rápido para que podamos completar tanto el tercer y cuarto puesto como la final. Si estáis preparados, en cuanto lo tengáis calibrado, un segundo, por favor. Crono. Por el tercer y cuarto puesto, Rasan por la parte exterior, Pumatrón por la interior. De momento avanzan más o menos en paralelo, ligeramente adelantado Pumatrón. Pumatrón que se ha dado la vuelta en ese bucle, ya va hacia atrás,
Así que de momento lleva ventaja. Rasan ha llegado al final. No ha llegado al final. Se va a ver la repetición en este caso porque dice el participante que ha dado la vuelta cuando llega al final. Dicen los jueces que según competición tiene que salir. Vamos a intentar poner la repetición en la pantalla grande para que todos lo podáis ver. A ver si es posible ver ese final. Vemos ahí cómo están llegando hacia el final, en el caso de Rasan. Y en ese último momento, gira y vuelve a entrar en la pista. Los jueces parece que estiman que se ha dado la vuelta antes de finalizar, porque no ha llegado a terminar el recorrido hasta el final. Vamos a por la segunda carrera. En cualquier caso, de momento en esta, obviamente ha llegado más lejos Rasan que Pumatrón. Pumatrón por la parte exterior, Rasan por la parte interior. Vamos a celebrar esta segunda carrera. Los dos parece que están ya preparados. Falta que se coloquen los jueces. Bueno, pues muy pendientes de lo que hagan los dos robots. Segunda carrera por el tercer y cuarto puesto. En la primera llegó más lejos Rasan. Tiempo con mayor velocidad en este tramo inicial para Pumatrón, pero se ha dado la vuelta, terminaría ahí su participación, y en este caso, como en la primera carrera llegó más lejos Rasan, en la segunda también, así que tercer clasificado, Rasan, cuarto, Pumatrón. Y por favor, para la final, Zenit contra Rasco, vamos a celebrar ya la final de esta prueba de rastreadores. Vamos ya por la final de esta prueba de rastreadores. Zenit contra Rasco. Suben ya los participantes. Enseguida vamos a hacer la última prueba, las dos últimas carreras para decidir quién gana la prueba de rastreadores. Zenit en la parte interior, Rasco en la pista exterior. Vamos preparando los robots. Colocado ya Zenit en el punto de partida. Por fuera Rasco se coloca en este momento. Los dos preparados. Ok de los jueces. Y tiempo. Ha salido más rápido Rasco. De momento va haciendo bien los giros. Ha saltado ahí una bifurcación. Vaya por el tercer cuadrante. De momento sigue hacia la meta. Se da la vuelta ahí, ha llegado hasta el final, ahora lo veremos Rasco. Se ha dado la vuelta una vez y dos en ese caso. Así que, de momento, aunque hay penalizaciones, ha llegado más lejos Rasco. Vamos a ver qué ocurre en la segunda carrera, que debe ser la definitiva para determinar quién gana esta prueba de rastreadores. Limpiando las ruedas de Rasco, Zenit ya está preparado para esta carrera definitiva. Enseguida vamos a saber quién es el ganador de este torneo de rastreadores. Colocados ya ambos robots, Zenit preparado. Rasco preparado también. Ok de los jueces, y tiempo de la carrera, comienzan más o menos con una velocidad similar, algo más de velocidad,
Rasco, que se ha saltado también esa bifurcación en el mismo punto, se engancha algo ahí Zenit, pero sigue, termina Rasco, Zenit hace un bucle y termina su competición, así que parece que algo igualado está. Vamos a ver qué es lo que deciden los jueces según los puntos, pero habría sido ya la última carrera. En cuanto nos confirmen los jueces, tenemos ya el palmarés de esta competición, de este torneo de rastreadores. Deliberan los jueces. Ha ganado Rasco la competición, según los jueces. Así que un aplauso para Rasco, ganador del torneo de rastreadores. Rasco primero, Zenit segundo. Recordemos que en el tercer y cuarto puesto, Rassan quedó tercero, Pumatron cuarto. Terminada ya la prueba de rastreadores. Vamos a realizar enseguida la entrega de premios y será ya lo último para cerrar esta jornada, una larga jornada, es tarde ya. Vamos a ver si entregamos los trofeos, agradeciéndonos a todos la participación, por supuesto. Vamos a entregar los premios. En primer lugar, vamos a entregar los premios de la prueba de velocistas, que se resolvió antes. Resolvimos a mediodía esa prueba de velocistas. Recordemos, con triunfo para Beloli como primero. Silvestre quedó segundo, llegó hasta la final. El tercero fue Pepito tercero.
Vamos con la entrega de premios del concurso del torneo de velocistas, así que por favor os pedimos que subáis los tres ganadores en este caso, primero, segundo y tercero en la prueba de velocistas. El primero, recordemos, fue Beloli, el segundo Silvestre, el tercero Pepito III. Si podéis subir, por favor, para recoger los premios, los entrega Julio Pastor. Tercer premio para Pepito III. Ahí está el tercer premio, tanto el trofeo como ese obsequio que otorga la empresa Maxon. Antes hemos podido asistir a una conferencia en la que nos han hablado precisamente de estos motores. Segundo premio para Silvestre. Primer premio para Beloli. Enhorabuena a los tres. Vamos a hacer una foto. Vamos a hacer una foto de los tres ganadores de esta prueba. Primero, segundo y tercero, Beloli, Silvestre y Pepito III en el torneo de velocistas en esta edición de 2012. Enhorabuena a los tres. Hecha la foto, enhorabuena a los tres. Enhorabuena especialmente para Beloli, que además tuvo remontada en la prueba de velocistas para hacerse con el torneo. Vamos ahora con la entrega de premios enseguida de rastreadores de la prueba que acabamos de ver. Torneo de rastreadores en el que, recordemos, se impuso Rasco. Segundo, Zenit. Tercero fue Rasan. Bien, pues por favor os pedimos que paséis por aquí a los ganadores al podio del concurso de rastreadores. Quedó en primer lugar, recordemos, ganador Rasco en este torneo de rastreadores. Segundo, Zenit. Tercero, Rasan. Subid por aquí para recoger los premios. Si estáis ya los tres, Rasco, Zenit y Rasan. Rasan fue el tercer clasificado en esta prueba de rastreadores. Así que Rasan recoge el tercer premio de la prueba de rastreadores. Enhorabuena. Segundo premio para Zenit. Enhorabuena también por esa clasificación. Y ganador, ganadora en este caso, Rasco. Primer premio en el torneo de rastreadores en la edición de 2012. Enhorabuena a los tres. Esa foto para el recuerdo y muchísimas gracias a todos por estar aquí, por haber participado y sobre todo enhorabuena a los ganadores. (Risa)